Entiendo que tenemos un sistema de protección social, de prestación de servicios, que es muy potente, incluso en algunos ámbitos, como por ejemplo la discapacidad y cada vez más en la dependencia también, somos punteros a nivel europeo, pero por muy bueno que sea, si no somos capaces de garantizar la sostenibilidad a futuro del sistema, bueno, pues estaremos haciendo flaco favor, ¿no? Por eso, bueno, pues todas las decisiones y el diseño de las políticas que tomamos pues tienen esto como objetivo y quería un poco al final contextualizar un poco pues qué es lo que nos está guiando, ¿no? Y dónde tenemos los principales retos.